mijo, hoy es Mother's Day. A ver, ¿a dónde me vas a llevar a comer? Hay frijoles en la casa. Hijo de la mamá. Qué coraje me daría si mi hijo diría eso. I would be so mad. Only moms can do that. My name is Lucy. My name is Xochitl, and today I'm watching Mexican Moms TikToks. Oh, mamá, ¿podemos ir a McDonald's? No. Hay frijoles en la casa. Esa soy yo. Oh, mamá, siempre digo eso. Siempre. Esa soy yo otra vez. Oh, mamá, ¿podemos ir a In-N-Out? Y más tan caro que es In-N-Out. Siempre hay frijoles en mi casa. Hola, mijo, hoy es Mother's Day. A ver, ¿a dónde me vas a llevar a comer? Hay frijoles en la casa. Pero eso, dele al majadero. Si uno cocina todo el día para que se, quiero ir allá, no. Hijo de la mamá. Qué coraje me daría si mi hijo diría eso. I would be so mad. Only moms can do that. No está bien eso. No, esa yo no soy, la verdad, es mi hermana. Ay, eso me pasó a mí cuando fui a una boda. Porque mi hermana tiene colección de arreglitos, de quinceañeras, de bodas, de bautizos. Y lo peor que le ha pasado a mi hermana, que le han dicho los de la fiesta, no, 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 señora, esos no son para llevar, son rentados. Oh, no, qué vergüenza. Pero yo no. Pero es la idea de agarrar algo gratis. Es algo que los mexicanos, o al menos yo, lo hago todo el tiempo. Aparte, no tengo ni dónde ponerlos. Cuando a mí van y me lo regalan, como el otro día fui a una boda y me regalaron la base con rosas naturales. Pues ni modo que no me la trajera, estaba bien bonita. Sometimes I re-gift them. It's nice to have extra stuff. And they're free. Oye, Isma, ¿te ayudo? Yo los lavo. No, yo los lavo. No, al cabo son poquitos, yo aquí los lavo. Ya voy a acabar. Ok, pues. Bueno, en esta casa a mí nadie me ayuda. Ah, nadie sí. Me ayuda a recoger, no me gusta a mí que me pidan ayuda. Ahí la diferencia es que mis hijos no se ofrecían a lavarlos. Nunca en la vida. Yo les tenía que decir, aunque sea laven su plato, acomídanse a hacer algo. Ellos no se ofrecían. Nunca, nunca, nunca. Because we really want you to help us, but I don't know, it's just a mom thing, but in reality we do feel that pain. We want to be sitting in the sofas, queremos descansar. Don't ask, just... Move us out of the way. How dare you? Don't ask. Ay, qué bonito bebé. Sí, así soy yo. Así somos todas las mamás. Cuando vemos unos bebés, son chulos y we gugu gaga con los bebés. Yo les canto una canción a los bebés, pero no sé si se las pueda cantar aquí. ¿La puedo cantar? Su madre, su madre. Sorry. Beep. That's what I do. I go goo 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 dinga 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 and smile and goo goo. I just, babies are the cutest thing ever. A todos los niños se las canto, pero no lo digo en mala onda. Es una canción bonita y los niños hasta se arrullan y me quieren. A mis hijos también se las cantaba de chiquitas. Y me decían, pues tú eres la mamá. Pues qué bueno. Mamá, tengo hambre. Pues hazte un huevo, mija. Ay. Ay, Marisa, si sabes el daño que te está haciendo tragándote esos chetos, mija. Bueno, yo no padecí eso con mis hijos, la verdad. Al menos en eso sí, salieron buenos para hacerse de comer. Nunca se morían de hambre. Nunca, nunca, nunca. Kids always want to eat their snacks and they never want to get up and make food. ¿Por qué? It's so easy to just make something healthy instead of eating those nasty Takis or hot Cheetos. Levántate y a cocinar, hijas. Por favor. Oh, mamá, ¿podemos comprar unas palomitas, ma? Oh, candy. No, no. ¿Por qué no? Está bien claro, ¿crees que cago dinero? ¿Qué? Sí. No. Entonces, es que es lo que no entienden los niños. De por sí el cine bien caro. Siempre me ha pasado eso, siempre me ha pasado eso. Que quieren comer todo en el cine y está tan caro. Cuesta más que el cine. Gracias, mamá, gracias. Yo también. Oh, sáquenlo de la bolsa. Gracias, mamá. Yo traigo la estufa. Ah, no, yo no hice eso nunca. No, 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 no. No, mamá, nos da vergüenza que saques ahí las cosas. Me gastaba yo $100 o más en el cine y luego querían todo. palomitas y la soda grande y luego unos dulcecitos para quitarse la mantequilla de las palomitas. No, 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 por favor. Yo me llevo hasta el plato de puro chile verde con los frijoles. Entre las palomitas y los tamales, ay. This is what happens when you get sick and you have a Mexican mom. Hey. Ajá, no, pues, ¿y tú así qué tienes? Es. Creo que estoy enfermo. Oh, ¿se te olvidó el Vicks? Así yo. Hey. Diario, diario, diario. Y el regaño, tenemos que regañar a nuestros hijos porque nunca hacen caso. Se van descalzos, caminan, they walk all over, and they don't take care of themselves, so this is like a normal thing for us. They don't get it, and they just get sick, and we get stuck taking care of them. Bajaban, yo acababa de trapear o algo, sin calcetines, sin pantuflas, sin tenis. Y al rato, me duele mucho la garganta. Ay, creo que me enfermé. A veces era para no ir a la escuela, pero ni más. Así me los llevaba yo a la escuela. Con el moco acá todo verde, pero así se iban a la escuela. Because we always want the best for them, so for us it's the best way to just yell at them. Y todavía les digo, así de grandes como están, no salgan sin suéter. No pisen el piso sin zapatos. No esto. No, pero ya son grandes, ya saben todo. Even if you're 100 years old, just listen to us. That's why we're mamás. Because we love you and we take care of you. But listen to us, please. Mande, ma. Ahorita llego, sacas la carne. I will. No se te va a olvidar. I won't forget, don't worry. Ay, sí. Okay, so many times I'm depending on that little thing for you to do for me, and what happens? You don't do it. Así. What do I do? Al microwave, exactamente. Man, that ain't gonna work. Ándele. You forget to do it, and I'm like all excited, and now I'm stuck. I have nothing to cook because of what you did. Sorry. You forgot it. You forgot to do it. ¡Amá, no! Eso, dele al cab... ¿Cómo que no? Claro que sí. Bueno, yo no les decía así de feo, pero casi. A tiny little favor. Just listen to your mom and do it. It's really upsetting. Like, I feel like I'm throwing the chocolate at him, too. Did these TikToks remind you of you? Todos exactitos soy yo. Yes, I wasn't even getting upset because it felt like it was real. I was feeling that anxious and the stress of them asking or doing something for the kids and, you know, the kids not listening. So it really hit me here. Which of these videos was most relatable to you? No se comedían a hacer qué hacer y yo me enojaba y les decía, pero van a ver, me van a extrañar ya que me muera. Ya que me muera van a sentir. Eso era casi de a diario. The last one where I was asking to one of my kids to do something, un favorcito chiquito y no lo hicieron. That was really upsetting. O vas a valorar a tu madre cuando tú seas madre o padre. Esa también era muy buena.